Bienvenidos, buenas noches, teleaudiencia de Cubo TV, espectadores. Estamos en la entrevista de su diario digital El Espectador HN, transmitiendo a través de la radio 106.9 FM, también Tegucigalpa, San Pedro Sula. Nos acompaña hoy una dama, líder allá de San Pedro Sula, en todo el departamento de Cortés, diputada Leda García. Bienvenida. Muy amable, gracias por este espacio. Aprovecho a saludar a todo el pueblo hondureño, especialmente a mi departamento de Cortés y mi ciudad natal, Choloma. A mí me gusta arrancar de un solo. Démosle. Le consulto, ¿por qué se mete en política? Yo crecí en una familia, en un ambiente político. Mi mamá fue diputada por tres periodos, desde 1990 hasta el 2002, un periodo con Rafael Leonardo Callejas y dos con el Partido Liberación Nacional. Y eso pues me abrió un poco el espectro, ¿verdad? De saber cómo funciona, qué se dedica un político. Y crecí admirando muchísimo a la figura política, cosa que ha cambiado muchísimo a lo largo de esos años. Es decir, para mí un diputado, para mí el presidente, eran las autoridades que había que respetar y que admirarles, pues, honor. Conocí ese valor importante de los políticos, me gustó muchísimo, pero sin aspiración personal. Sí consigue la bandera, luchamos con mucha gente que creía en el partido, que sigue creyendo y en la figura de mi señora madre. Y fue después del 2009 donde inició la intención de aspirar en política. ¿Por qué nace esta intención? Salimos a las calles en el 2009, yo fui camiseta blanca, nadie me llamó, nadie me convocó. Algunos dicen que eso era algo orquestado por el Partido Nacional, no es cierto. Teníamos por perder ciertas libertades, teníamos por perder nuestro sistema de gobierno y de vida, que es el sistema democrático. Yo me considero una persona demócrata, que no lo sabía quizás hace 20 años, pero lo fui descubriendo en el transcurso de mi vida. Me gusta mi libertad, me gusta decidir qué es lo que puedo hacer con mi dinero, qué es lo que puedo decidir por y para mis hijos, y que nadie me pueda limitar en ningún sentido de la vida. Soy una persona que le gustaría y que quiere ser para siempre libre. Ha perdido la credibilidad del Partido Nacional, el partido que los lidió. Políticos en general, recuerden que nosotros en la era democrática, moderna en nuestro país, desde 1982, ha gobernado más el Partido Liberal que el Partido Nacional. Históricamente, según fuimos bipartidismo, y eso cambió a partir del 2009. Pero del 2009 hacia atrás, los políticos actuaban de la misma manera de todos los partidos. O sea, el tema aquí no es de un color, el tema es de cada persona, como seres humanos, hemos dejado de admirar a políticos que no se han comportado bien, por ejemplo. ¿No se ha arrepentido hasta el momento de pertenecer al Partido Nacional? Jamás, si lo digo de manera frontal, sincera, categórica, yo soy nacionalista por convicción. Inicialmente era por tradición, ahora soy nacionalista por convicción. Y si antes me sentía orgullosa de ser nacionalista, hoy me siento mucho más orgullosa. ¿Sabes por qué? Porque para nosotros poder consagrarnos tenemos que sufrir, tiene que haber una convulsión, tiene que haber presión. Y es en ese momento en donde se valoran los verdaderos liderazgos. Ok, yo le consulto en esta parte. Cuando usted estaba joven y le acompañaba a su madre. Ya no me dijo joven, eso no. Bueno, cuando tenía 15, 18, 20 años, acompañaba a su madre. Sí, señor. Y estuvimos en varias etapas. ¿En todos los municipios de Cortés? Básicamente en Choloma, porque estaba pequeña. La campaña de Rafael Leonardo Callejas fue fuerte, fue potente, movió masa, movió sentimientos, movió ideas. Y yo vengo de escuchar a los mejores discursos, que en mi punto de vista es algo personal, el mejor orador de la historia de este país. Que en paz descanse se llama Rafael Leonardo Callejas. ¿Y regresaba a las piezas? Sí, y me hacía llorar. Yo lloré la primera vez cuando lo escuché en el municipio, porque hablaba en aquel tiempo hablaba de cambio ya, que venía a renovar, venía para abrir las puertas del mundo para que vieran a Honduras diferente. Nosotros no crecí en mi pueblo, Choloma. Choloma era un pueblo que no tenía calles pavimentadas. Tuvimos un televisor blanco y negro desde muy pequeña. Crecimos en una hacienda arreando vacas. Es decir, yo era un pueblito. O sea, Choloma era un pueblito de 20.000 personas. En un inicio todos nos conocíamos y ahora tiene más de 1,500,000 de habitantes. Lo que confirma que los tiempos van cambiando. Por lo que también nosotros, como seres humanos y como políticos,
tenemos que ir cambiando y adaptándonos a la realidad de nuestro país. Hoy Choloma es la segunda ciudad industrial y la tercera ciudad más importante del país porque se abrió las puertas al libre comercio, porque se abrió las puertas a las maquilas y eso generó empleo masivo para que nuestros hermanos del interior del país hoy por hoy sean cholomeños al igual que yo. ¿Cuántos años tienen? ¿Yo? Estábamos hablando de eso, ¿sí? 42 años. ¿Y sus hijos? Son 1980. ¿Y sus hijos qué piensan de que usted pertenezca a la política? Inicialmente, bien. Mi hija, que es la mayor de 15 años, al principio, fascinada, le encantaba escucharme hablar, le gustaba ver mis entrevistas, pero después de lo que pasó, y hay que ser muy honestos, después de la reelección y la percepción de la gente en torno al Partido Nacional y a nuestro gobierno y a la campaña mediática que la oposición muy bien llevó por 12 años de manera escalada hasta llegar al poder, le bajó un poco su interés y decía, la molestaba mucho en el colegio porque decían que su mamá era nacionalista, entonces era ladrona y corrupta. Mi hija, sí, le hacían bullying, un bullying, digamos, light, porque ella lo supo llevar con muchísima madurez. Ella me hacía las preguntas y con esas mismas actitudes le regresaba y contestaba. Cuando tiene una duda, siempre hasta el día de hoy, me pregunta, mami, ¿por qué están diciendo esto? Entonces, mi hijo todavía no entiende, solo tiene 7 años, pero él me dice que en el próximo año, que es su segundo grado, él quiere ser el presidente de su grado. Entonces, es un niño muy despierto y en base a lo que nosotros queremos construir para nuestros hijos, de cómo nosotros debemos ir formando también nuestra trayectoria. Yo soy la segunda Leda, mi hija es Leda Isabela, mi nombre es Leda Lisset, mi madre es Leda Lisset, y hay que cuidar hasta eso, y eso me lo enseñó mi mamá. El nombre es prestado porque era de ella y me lo pasó a mí y no hacia mi hija. De manera que lo que Leda García haga va a repercutir directamente en mi familia y especialmente en mis hijos. En esta parte, ¿cómo lo manejan en su casa esto? De ser atacado en la escuela, en torno, por pertenecer a un partido político. La verdad, diciendo siempre la verdad. Si yo no le oculto nada a mi hija y si yo digo lo que digo aquí viendo la cámara, se lo digo, Carlos, a usted en privado, lo digo en público y me mantengo en esa ruta de la verdad. ¿Es de una sola palabra? Soy de una sola pieza. No me doblo, no me rompo, no me vendo, no me rajo. Es decir, soy una mujer de carácter, algunos dicen de carácter fuerte, pero creo que debemos saber dónde estamos parados en todo momento. Mi hija, mis hijos me conocen y saben que si yo digo que esto es así, es porque así es. Y si me equivoco, entonces tengo que tener el valor para enmendar y para rectificar. Y de eso es la vida. ¿Se equivocaron durante los 12 años de gobierno? ¿Quiénes? El Partido Nacional. El Partido Nacional hizo un magnífico primer gobierno 2014-2018, presidente Juan Orlando. El gobierno 2010-2014 yo lo valoré como una transición. Veníamos de un golpe de Estado o de una sucesión constitucional, dependiendo del gusto de cada televidente, dado por el mismo Partido Liberal, por falta de consenso, por falta de diálogo, porque nunca se pudieron poner de acuerdo, porque primaron los intereses de cierta parte del partido y no el del resto. Entonces, eso nos llevó a un conflicto y ese conflicto generó un golpe de Estado. Luego del golpe de Estado se rompe el orden constitucional, el país queda a la deriva, sin apoyo, sin reconocimiento de nadie en el mundo que reconociera el gobierno del Partido Nacional, que al final fue a elecciones y que ganamos contundentemente. Teníamos 71 diputados en Cámara Legislativa, fue histórico el triunfo, no había duda de que había sido una elección justa y transparente, sin embargo había una inconformidad ya existente por el tema del golpe de Estado y cómo se dio la situación en el 2009. Y en ese sentido, yo creo que le da pie la continuidad del Partido Nacional, después de donde te lo inicia el presidente Juan Orlando, y empezó con un tema, yo le digo, en mi pueblo, en mi departamento, decíamos mucho con los amigos, el presidente que quite el presidio de San Pedro Sula, y que lo limpie, y que se deshaga de todo el foco de infección que eso generaba, extorsión, asaltos, secuestros, todo generado desde adentro de una cárcel. Y decíamos, el que haga esto, que se quede en el poder. Eso era una voz popular que le decíamos en son de broma, honestamente. Y Juan Orlando lo hizo. Juan Orlando lo hizo, y es algo, yo fui víctima de extorsión del presidio de San Pedro Sula. Horrible, porque
lo que uno debe hacer, y lo sugiero a los televidentes aprovechando el espacio, porque está volviendo a suceder y por eso lo traigo a colación. Ahorita ya está sucediendo, ya mi señora madre fue víctima también, y varios familiares, amigos, y está sucediendo, yo creo que el pueblo no me va a dejar mentir. Están llamando y le dicen, no me colgues. Y te voy a decir algo importante, desde que usted escucha una voz que no conoce, un número que no conoce, preferible que no lo responda. Pero si lo llega a responder, no permita que esa persona le diga, tenés que hacer esto, te espero en tal lugar. Cortar inmediatamente. Sino de cortar. Mi error fue que me dijeron, diputada, yo ya era diputada, pero tenía 15 días de haber sido electa. Y me dijeron, usted diputada. Yo, aló, y nosotros pues tenemos mucha gente que nos llama y que pues tenemos que estar accesibles para el pueblo. Y saludé y me dijo, acabas de salir de tu casa y tu hija que está en tal escuela, fulana de tal, con nombre y apellido, que salga a tal hora. Y entonces yo colgué del miedo. Y luego me siguieron llamando de muchos números, luego pusieron el número de mi esposo y pudimos ir a presentar una denuncia. Contratamos a un investigador y nos dijo de dónde venía, quiénes eran las personas, pero como estaba recluido, lo que hicimos fue bloquear celulares, bloquear todo el número que es conocido. Por más de 2 años no contestamos a nadie que no fuera conocido y nunca registrado. ¿Y ahora cómo hacen para contestar? ¿Cómo te ahora hacer? Vuelvo a tener el temor. Yo, entonces, solo yo después de 2 años, sí, yo le pido a todo el mundo y a quien me conoce sabe que yo le digo, siempre mándenme un mensajito, sea de WhatsApp o de texto, que yo le voy a devolver la llamada. Y eso que no lo tenga registrado. Pero me empeño mucho en registrar para que no me pase eso. Pero ahora me está pasando. Tengo temor. ¿No pasó ese límite de pedirle cantidad de dinero? La solución que me ofrecieron, la primera solución era que yo respondiera la llamada, que aceptara el trato, que me iban a decir cuánto tenía que llevar, tener que conseguir el dinero, yo llevarlo. Y durante la entrega o el trasiego de esto, iban a hacer una captura con riesgos del 50% de que todo saliera bien o no. Es decir, fue complicado, era de este presidio, y fíjense que eso dejó de suceder después de que se llevaron a todos los reos, que es otro tema importante, reconocer que cuando se llevaron a esos miles de reos, no sucedió ningún altercado, sucedió todo en orden y tranquilidad. Históricamente no sucede así en varios países que hemos visto movimientos de reclusos, siempre o hay turba, o hay fugados, o hay muertos, etc. Y aquí no sucedió. Les estoy hablando de las cosas positivas que puedo destacar del primer gobierno de 2018. Me dijo, seguridad. En el gobierno del Partido Nacional, seguridad. Seguridad. Luego la creación del programa Vida Mejor, que es lo que más o menos ahorita está tratando de emular el gobierno actual, que se llama Red Solidaria, que es un sistema integral de apoyo a las personas que existía desde el 2014, desde el periodo 2014-2018. Pudimos nosotros desde el Congreso apoyar esta moción que venía desde el Ejecutivo para que miles de personas que pudieran recibir beneficios. Ahora le dicen bono de oro, antes era bono de la tercera edad, el bono de la madre soltera, ahora es el bono solidario, el bono 10.000, ahora lleva bono refundacional. Es decir, las cosas que se hicieron no fueron malas, porque si hubieran sido totalmente malas, no se estarían ahorita emulando, solamente cambiando de nombre, porque eso es lo que estamos viendo. Eso como segundo, seguridad. Nosotros regresamos entre finales del gobierno de Don Pepe Lobo y el principio de gobierno de Juan Orlando, nosotros volvimos a recibir 200 días de clase en materia educativa. No llegábamos ni a 100 días durante el periodo 2006-2009. No culminaron ni 100 días de clase, cosa que está pasando en este año. Este año nuestros graduandos o nuestra clase de educación, nuestros jóvenes, no van a recibir ni 100 días de clase, cosa que en el gobierno de Juan Orlando se logró por primera vez luego de muchos años. Pero no se construyeron escuelas. Se construyeron escuelas y se remodelaron otras. No podrían decir en este momento, después de Elta y Ota, supongo que se refiere, pero en el primer gobierno del presidente Juan Orlando. Por ahí tengo un cuadro que si tuviéramos un espacio podría buscárselo para decirle exactamente cuántos miles de millones se invirtieron tanto en construcción, que no fue fuerte, yo tampoco quiero decir... Esos son los tres, como que... ¿Le puedo poner un ejemplo? Sí, en el municipio de Choloma solo tenemos 2 institutos oficiales y los 2 fueron remodelados en el gobierno del presidente Juan Orlando en el 2014-2018. Los 2 institutos oficiales, que uno de ellos, el primero, fue creado, construido, comprado el terreno en el gobierno
de 1990 de Rafael Leonardo Calles. Y si habla mucho de Choloma, usted aspiró a la alcaldía. Sí, señor. En el 2018, perdón, del 14, 2014 2018. Al 2018. ¿Y cómo fue esa experiencia? Fue dura porque no logramos el objetivo. Al principio, lógicamente, un poco de ánimo caído, sin embargo, rápidamente entendí lo que le estaba comentando hace poco, que en los momentos de presión y de dificultad es cuando empezamos a entender y a valorar y a abrirnos a otro espacio. Y eso fue lo que hice. Encontré en la regiduría una gran escuela para aprender cosas que no sabía. Y es como un pequeño diputado del regidor, no lo sabía tampoco, pero es un legislador en su municipio. Pasa por el plan de arbitrio, los impuestos que cada ciudadano paga, la tasa municipal, préstamos que se obtienen, cosas que benefician y cosas que no benefician, que también se deben pagar. ¿Y por qué no la vuelve a buscar y lanzarse a la alcaldía de su municipio? ¿Por qué se va por la diputación? Fíjense qué buena pregunta, porque ni yo misma lo sé. Creo que pude dar un mejor servicio a la gente siendo diputada, porque nosotros pudimos hacer varios proyectos importantes. Pudimos gestionar más de 7 pavimentos municipales para la ciudad, que en 16 años estuvo el alcalde, en 14 años el señor no había podido hacer ni un kilómetro a lo largo y ancho del municipio, y nosotros hicimos 7 pavimentos de 280 metros cada uno en menos de 4 años. ¿Como diputado? Como diputada, gestionando. Y también pudimos gestionar el primer centro Ciudad Mujer, que antes de llegar a Santa Rosula llegó a Choloma, porque en Choloma las maquilas generan empleo masivo para las mujeres. Entonces tenemos muchas mujeres en nuestro municipio, niñas, y en situaciones precarias, que ocupaban muchísimo apoyo. Entonces nos llevó el presidente de este gran centro Ciudad Mujer, cosa que vamos a seguir agradeciendo hasta este momento y está funcionando. Sigue manteniéndose, ¿verdad? Sí, señor, hasta este momento lleva Ciudad Mujer atendida a más de 690 mil mujeres a lo largo y ancho del país, porque ahora hay creo que 5 centros, pero Choloma fue el primero. Nos sentimos muy orgullosos, muy grandes, ¿no? Nosotros no tenemos ni un hospital en el municipio. Entonces quería, con mi intención de ser alcaldesa, era poder transformar la ciudad, darle otro aire. Por ejemplo, he admirado muchísimo alcaldes como el mismo Daniel Tito Ascura, Papi a la Orden, a quien le decimos con mucho cariño. También antes de él, los gobiernos nacionalistas aquí en la capital creo que no nos dejaron mal en cuanto a infraestructura se refiere, porque Tegucigalpa no es una ciudad fácil de invertir en esa materia, no es fácil, es una ciudad complicada. Choloma es mucho más plano, sin embargo, no podemos tener sueño de tener un puente de nivel, por ejemplo, para salir sin que todos los... Recuerden que nosotros somos el tránsito entre la importación y la exportación de nuestro país, porque el puerto, que hoy es el puerto más importante de Centroamérica, gracias a este gobierno que recién pasó del presidente Juan Orlando, el Partido Nacional, los muelles de cabotaje los hizo diferente, los modernizó, hizo 7 cuando antes habían 2, se alquilaban a grúas, ahora tenemos grúas propias, entonces eso permite generar un mejor servicio y por eso somos competitivos, pero hay más tráfico de vehículo pesado y eso atrasa muchísimo al ciudadano cholomeño. Y teníamos un plan de infraestructura grandísimo que yo estoy segura que hubiera sido de mucho beneficio para nuestra ciudad, pero quizás no era el momento, porque el tiempo de Dios es perfecto. Y en esa disputa con otros diputados del mismo Partido Nacional, ¿cómo logra? ¿Cuántos diputados tiene el Partido Nacional en Cortés? Somos 20 por todos. Sí, pero ustedes como partido. Cuatro partidarios, cuatro. Y antes eran 6. Fuimos, pero 11 cuando nos pegan. Luego 5 cuando el primer gobierno. Y en el segundo 7, sí. Ahorita retrocedimos a 4. ¿Y cómo logra eso? Porque hay tiburones. Y recuerde que yo era la única candidata ya para las generales del municipio de Choloma para el Partido Nacional. Y estoy hablando que tenemos más de 500,000 de personas. Entonces su casa la... Entonces mi casa me respalda, pero yo debo reconocer y agradecer el apoyo de cada uno de los municipios del departamento de Cortés, incluido San Pedro Sula. 3 líderes que usted se acuerda del Partido Nacional que no estén en Choloma. Que me acuerdo. Sí, Rafael Leonardo Calles nunca lo voy a olvidar. No. Todavía veo sus videos porque son enriquecedores y se los recomiendo. No sé a qué otro líder. ¿A qué se refiere con líderes? Líderes en general, territoriales, sectoriales, a eso me refiero. Amigos, ¿usted es de aquí o está le agradezco? A
Dios santo, de San Manuel Cortés, muy buena la profesora, que era la esposa de nuestro candidato, que le dicen de cariño Agua del Río. Un municipio pequeñísimo, doña Sandra Cerrato de Villanueva, por ejemplo, una mujer muy empoderada, una mujer de carácter, que es una escuela andando, y no puedo dejar de mencionar en el puerto muchos líderes. Bueno, puede ser una mujer que se van a resentir, pero muy buenos amigos que saben que estuve en sus casas y que me brindaron un apoyo que quizá tengo que ganármelo, merecerles, tengo que seguirles dando las gracias con mis acciones y por eso tratar de no defraudarlos a lo largo de estos próximos 4 años. Están haciendo en la bancada del Partido Nacional, están haciendo una buena oposición. Constructiva, diferente, una oposición que intenta construir, pero nos estamos enfrentando no solo con el tema de que hay oficialismo y oposición, nosotros nos enfrentamos a un yugo, nos enfrentamos a un estigma, porque somos nacionalistas, entonces todo lo que decimos no hay que tomarlo en cuenta. Todo lo que decimos es malo, o porque no se acuerdan lo que hacíamos. O sea, si yo no estaba en una posición que ellos reclamen como partido de gobierno, no entiendo por qué desestiman nuestras propuestas en todo momento, porque al final, número uno, somos profesionales, tenemos una bancada multidisciplinaria, médicos, maestros, licenciados, empresarios, es decir, ingenieros, en mi caso, abogados buenísimos de renombre, y creo que entre todos, de la manera que estamos tomando decisiones, y debo mencionar que nuestra jefe de bancada, Tomás Zambrano, que es un abogado que tiene mucha experiencia, él ha logrado identificar los potenciales de cada uno de nosotros. Y en lo que nosotros somos buenos y nos sentimos más cómodos, es hacia ahí, hacia donde vamos, sin imposiciones. Las cosas son diferentes porque todos hablamos, aquí nadie calla, en otros tiempos, y es lo que está pasando ahora, en mi entender, al partido de gobierno. Todo lo ven bien, y las cosas malas, pero es que antes se hacían. Es un error. Totalmente, y quizás fue un error también. Como Partido Nacional. ¿Y usted personalmente sí señalaba esos errores? Yo tuve un ejemplo que lo puedo citar y que invito a que cualquiera pueda pedir los puntos de acta de mi periodo como regidora cuando se dio el tema de la sede. Las sedes, que son las zonas especiales de desarrollo, están en Chihuahua, se llama Zona Morazán. Era una iniciativa que inicialmente la entendíamos que era para generar empleo. Cuando nos llegó a la corporación la nota de la sede, empezamos a desmembrar todo lo interno de la ley de la sede. Y yo personalmente encontré dos temas que no me parecían correctos para el pueblo hondureño, que no creía que iban de acuerdo. ¿Usted la dijo? No solo lo dije, me opuse, hicimos un punto de acta y generamos el ambiente para un cabildo abierto. Aquí la publicamos en un video, recuerdo. Y en ese cabildo abierto se determinó que Choloma era una ciudad libre de sede porque era la voluntad del pueblo. Sin embargo, si usted le pregunta a Lea García, no estaba de acuerdo en derogarla. Yo estaba de acuerdo en reformar dos temas políticos. El primero, el tema de la soberanía. ¿Quién entonces va a estar atendiendo las necesidades legales, la justicia del hondureño, del cholomeño en este caso? No puede ir al Ministerio Público, no puede ir a la Fiscalía, porque ahí había un arbitraje del exterior, en donde la participación era a través de un secretario que lo delegaba a la misma sede, era como juez y parte, así lo entendimos, así lo sintió el pueblo, y por esa razón nos opusimos. Y el otro tema era el tema de la expropiación, que no lo hablaba directamente, pero decía que si la persona no estaba de acuerdo en vender, la sede tenía la potestad de hacer una oferta de un justo y precio. Y ahí, ¿quién va a determinar cuál es el justo? ¿Cuál es el precio justo? Si nosotros no teníamos acceso al interno de la sede, ahí a la instancia judicial. Entonces, personalmente. O sea, del terreno también. Pero la valor no lo menciona la ley, dice justo y precio. Un precio justo. ¿Un precio justo para quién? ¿Un precio justo para usted que me está comprando o un precio justo para mí que estoy vendiendo? Entonces, en ese sentido, encontramos esas irregularidades y con muchísima, pena en realidad, pero incomodidad de tener que decirle a mi gobierno, de mi partido, esto no lo podemos apoyar. Y se generó el ambiente para el cabildo abierto y finalmente se hizo, aunque la sede ya está. ¿Se generó problemas con el ministro que estaba promocionando las sedes?
problema, no, me preguntó en una ocasión que cuál era mi pensar. El señor Evaldía, sí, me preguntó qué era lo que yo opinaba, entonces yo le dije, son dos temas jurídicos. Me dice, no, pero fuera de los temas jurídicos, ¿qué son las cosas que molestan? Entonces yo le dije, no, nada, porque la generación de empleo necesaria estaba en un lugar donde la gente necesita trabajar, mejorar su condición de vida, porque realmente las viviendas son dignas, el lugar es bonito para que las personas que trabajan en la mañana puedan vivir allí. Sin embargo, el tema jurídico para mí, el tema de la soberanía, eso fue lo que le comenté, y me dijo, no, pero hablando de la operatividad, bueno, entonces al final no pudimos llegar a un acuerdo, yo me mantuve que no estaba de acuerdo con los temas jurídicos, y él decía que era una oportunidad enorme. Y no creo que estar en ese tema equivocado, porque mire usted en el sur, en Churruteca hay una sede que se dedica, si no me equivoco, a la producción de vegetales y que los exportan directamente y genera más de 2.000 empleos. Y en un lugar seco, usted sabe lo que es el sur. Entonces, sí ha generado empleo y sí ha sido de utilidad, pero, insisto, cuando uno tiene una convicción de algo, pues no hay nada que lo haga retroceder. ¿Y cuál sería la recomendación para el gobierno? Reformar esos artículos. No, ahorita no tengo el número exacto, si no me equivoco, es el 4, reformar el artículo que menciona la expropiación y el tema de cómo vamos a hacer justicia a lo interno de la ciudad o zona especial de desarrollo. La bancada del Partido Nacional viaja bastante a Washington, a diferentes estados, allá en Estados Unidos, valga la redundancia. ¿Por qué están haciendo eso? Hace varias semanas fueron a buscar a la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, porque nosotros fuimos amenazados por el presidente del Congreso Nacional en funciones, no de manera legal, pero sí en funciones, de que nos iban a expulsar. Y estaban ¿del Congreso Nacional? Del Congreso ¿y esta Nacional? Semana? ¿Qué? Que estuvieron en visita también en Washington. Esta semana esta comisión está en unas conferencias pro vida, pro familia, porque nosotros somos un partido que es defensor de la vida, de la familia, son nuestros principios y eso lo vamos a seguir defendiendo. Recuerde que en el gobierno anterior, también en el Congreso anterior, se elevó el rango constitucional del tema de la familia y de la ley de penalización del aborto. Ya no solo son 86, que es la mayoría calificada, sino 96 votos, que es la mayoría absoluta prácticamente. Entonces, eso fue como un candado que se puso en el tema sin dejar de reconocer que debemos respetarnos todos por igual, pero como seres humanos, respetar yo su preferencia sexual no lo hace más o menos, no lo hace mejor o peor, respetamos a todos los seres humanos y queremos que la ley sea para pero solo aborto y cero matrimonio entre el mismo sexo, ¿no? El matrimonio está hecho para fortalecer la sociedad y la familia. Si no hay reproducción, entonces no creo yo que vaya enmarcado ahora. También por personas de la comunidad LGBTQ+, hemos platicado muchas veces con amistades y me dicen, bueno, me dicen, si el matrimonio sirve para legalizar los bienes, por ejemplo, que mis bienes sean los de mi pareja y los de mi pareja, pues sí, eventualmente sean míos. Pero para eso usted puede hacer un testamento o usted puede hacer un notariado público y decir, bueno, pues, ¿un capricho? No siento que sea capricho, es una necesidad de sentirse libre, de hacer lo que quiera. ¿Pero a costa de qué? ¿Vamos a legislar para los casos especiales o vamos a legislar para el resto del pueblo? ¿Quién paga esta ayuda que van a estos casos? Personales. Yo tuve la oportunidad de llegar a Nueva York también para fortalecer el tema de la familia. Muy, muy, muy buenas conferencias, enriquecedoras. Yo pagué mi boleto aéreo. ¿Estaría todo? Estaría, porque se pagaba $600 por estas conferencias, no era gratuita porque teníamos, obviamente, si usted va a enriquecer su conocimiento, debe pagar. Entonces, todo eso personal. Ahorita están mis compañeros y yo le puedo asegurar a usted que si preguntan, están con sus propios votos. ¿Palabra? Totalmente. Ah, bueno. Espectadores, regresamos en unos minutos. Dale, dale, dale. Dale, dale, vamos. Pegale, dale, pegale. Buscala, dale. ¡Oh! El Mundial y la Navidad comienzan en Cortitelas. Disfruta nuestra variedad de telas en nuestras 13 tiendas a nivel nacional. Espectadores y teleaudiencia de Cubo TV, regresamos. Yo le consulto de inmediato.
¿Cómo ve usted el rol del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo? ¿Lo llaman presidente ustedes todavía o no? La Constitución no me lo permite. ¿Para nada? Y había... Con mucho respeto, sí, siempre. Nos dirigimos hacia él con mucho respeto, pero él no es el presidente legítimo legal del Congreso Nacional, porque no tuvo los votos, simple y sencillamente. ¿Y les da la palabra? Sí, en las discusiones de los temas, si se está dictaminando algo y entonces ahí ya en tercer debate se pide la palabra, ¿cómo van a dar? Y él lo hace. Y también para participar, y también nos da la palabra, eso lo debemos reconocer. No tanto con el tema de presentar nuestras iniciativas de ley, mociones o manifestaciones. Hay compañeras que tienen meses esperando presentar una moción o una manifestación, y cuando ya le toca la palabra, el tema de la manifestación ya terminó, ya pasó. Es decir, no, en eso sí hay una mora, pero él se esfuerza en hacernos creer que siempre nos da la palabra en los temas que son de agenda, pero nada fuera de la agenda. Ha cambiado, varios diputados de Cortés, a pesar de que eran de otros partidos, nos han señalado a nosotros que él ha tenido un cambio personal. Dice que aquí nosotros preguntamos en nuestras entrevistas situaciones personales, en el primer bloque yo le hice ciertas consultas, porque el político es humano, no es que está, bueno, Dios. Y entonces preguntamos cómo es, ¿él ha cambiado como persona? Yo nunca fui amiga cercana de él, fuimos compañeros en el 2014, una persona respetable, y lo poco que hemos platicado en estos años sí me había generado a mí una percepción distinta a la que hoy veo en él como figura del presidente del primer poder del Estado. ¿Cómo es él? ¿Qué le puedo decir? Para ponerle un ejemplo, inicialmente, cuando nos reunimos por primera vez con él ya en su silla como presidente de la bancada por bloques, pedimos reunirnos con él para hablar de los temas lógicos. Queremos presentar cierta iniciativa, qué tipo de participaciones nos va a permitir, cuáles son sus expectativas como presidente del poder del Estado de parte de su oposición. Como oposición, ¿cómo podemos, verdad, hacer su trabajo mejor por el beneficio del pueblo hondureño? Y yo le hice una petición que de hecho fue iniciativa de él. Y me dijo, mire, Leda, como él es de Cortés y yo también, en este tema, por ejemplo, de las represas, de Tablón y demás, que nos afectan muchísimo cuando hay desastres naturales, y él lo sabe muy bien, en ese sentido me dijo, vamos a ir los 20 diputados del departamento de Cortés. Y todos los temas que sean así determinantes para el departamento, no va a ir un partido, no va a ir el partido de gobierno, vamos a ir los 20 diputados. Entonces dije yo, realmente va a ser un congreso diferente. Para hacerle corto el cuento, hace poco el problema de los peajes que supuestamente hice una campaña. ¿Le hicieron una campaña a ustedes? Sí, hubo, ahorita le explico, pero quiero llevarlo al punto de porque la percepción mía ha cambiado del ingeniero Redondo, y es precisamente porque cuando el peaje y sucedió el accidente, lastimosamente otro accidente más que perdimos vidas, yo solicité la palabra y él me la dio, y era para pedirles que en una comisión especial no pudieran integrar a los compañeros del departamento de Cortés. Yo pedí personalmente ser integrada yo. Se lo pedí en varias ocasiones con el uso de la palabra y se me fue negada la oportunidad. Siquiera de participar en un tema pequeño de interés que era el quitar el peaje de Santa Cruz y llevarlo a Caracoles. Pero yo quería estar informada. ¿El Partido Nacional está siendo tomado en cuenta en comisiones? Nosotros, yo pertenezco o soy parte de una comisión de relaciones exteriores. Todavía hasta este momento hay casi 20 compañeros que no han sido integrados en ninguna comisión. Pero yo me refiero a una comisión especial para atender un tema particular. Por ejemplo, el tema de ETA y del último huracán Julia. Bueno, ¿dónde nos pegó fuerte? En el departamento de Cortés. Lógico hubiera sido, y según lo que él había ofrecido, que todos los diputados de toda la bancada íbamos a hacer una fuerza de tarea, cosa que no sucedió. Todo lo manejó solo el Partido Libre y algunos que otros buenos colaboradores de él. También he sentido la presión que nos ha hecho, en algún momento ha bajado, después de un impasse que hubo en el hemiciclo, que nos perseguían, nos grababan las conversaciones. Las personas que ellos mandaban, contratadas por el Congreso,
un selecto grupo de empleados que se sentían con atribuciones que no les corresponden en base a ley y que estaban afectando nuestra dignidad, lo puedo decir así, nuestros derechos y nuestro espacio privado. Usted tuvo una problemática con una muchacha apellido Juárez. Sí, hija del diputado compañero del Partido Libre, de Olancho, paisano de la familia de gobierno. Entonces no fue fácil, porque es la diputada agresora con la inocente asistente. Pero no fue así, fue todo el contrario. Era la hija de un diputado que se creía la jefa de los diputados, que quiso venir a agredirnos, nos faltó al respeto, nos gritó, nos insultó y por último me golpeó la cara. Entonces me tengo que defender. Y eso es un instinto natural. ¿Qué hizo? Metí mis manos. Metí mis manos. No. Yo lo que hice fue meter mis manos. Y luego, claro, la apartaron a ella, me apartaron a mí y eso fue todo. Y luego apareció con algunos rasguños. Si hubo un rasguño, no veo cómo pudo suceder. Tengo entendido que su denuncia no ha pasado, puesto que no me han llamado. Creo que ella fue a poner una denuncia motivada por una diputada del Partido Libre que no estaba presente, que no sabía lo que se había dicho. Y le voy a poner otro ejemplo de cómo ha cambiado Don Redondo. En esa reunión, porque yo fui lógicamente advertí, me está pasando esto, tuvimos este problema, y dijo, no se va a tocar el tema en el hemiciclo. Esto va a quedar así, lo vamos a resolver, tenemos que lógicamente buscar la manera de llevarlo bien con todos, si yo estaba en una mejor disposición. Sin embargo, le dio la palabra a la compañera diputada Cindy Ayala para que hiciera ver en el hemiciclo que yo había agredido a un asistente de cámara. O sea, que no sucedió porque no se le expliqué a él lo que había pasado. ¿Y ha vuelto a hablar con esta muchacha? No, ella sigue en funciones, ella está asignada en la parte de la directiva, ella no está asignada donde estamos nosotros, en Portales, ¿no? Está asignada a un área VIP, pero ese día llevaba instrucciones precisas de escuchar nuestra conversación, grabarnos y de no dejarnos tener un espacio privado. ¿Qué pasó? ¿Que sus compañeros masculinos no la defendieron? Mire, yo lo mismo a separar. Honestamente, como en mi caso yo digo, no necesito que nadie me defienda. No, o sea, para evitar que pasara más. No pasó nada. Si en el momento que ella me golpea, yo meto mis manos inmediatamente, duró tres segundos. Antes de eso, yo sí le pedí el favor a ella, múltiples ocasiones, incluso le pregunté, ¿usted se siente ofendida por mi persona? Y me dijo, no. Entonces, ¿por qué me contesta de esa manera? Porque esto y lo otro, ustedes nacionalistas, o sea, ellos están bien enmarcados en lo que le digo, que por ser nacionalistas no tenemos derecho a retirar. Y eso tienen que saber, que están equivocados y que no lo vamos a permitir. Y eso no es ser imprudente, no ser altanero, no tratar de respeto a nadie. Yo soy una nacionalista honesta y honrada como 1.300.000 personas. Como coordinador y presidente, Luis Redondo falló ahí. Siento que sí, y no le dio la atención al caso como debería. Creo que debió investigar. Y al final, pues, dijeron que los videos no se escuchaban y que por eso no nos iban. ¿Usted cree que si en el video se ve que yo, la agresora, mala, limitada, cachureca, corrupta y ladrón, golpeo a una pobre inocente, joven asistente de cámara y a un diputado de Libre, y la estoy, como ella dice, que la tomamos a patada y la tiramos al suelo, usted cree que no lo hubieran pasado? ¿Usted cree que no estuviera yo con la capacidad que tiene el modelo de redes sociales? No, hombre, estuviera yo acabada políticamente. Sin embargo, con la frente en alto les digo que no sucedió, pero que no voy a permitir que me puedan atacar. Nadie. Es falta de palabra, creo. Ha cambiado y cambia según el escenario en el que se encuentra. Eso es lo que puedo percibir, porque él era muy correcto. O sea, que no era un hombre de una sola pieza. No creo, porque era muy correcto en sus posturas. Y hoy es ilegalmente el presidente del Congreso. Él sabe que no tuvo los 65 votos. Pero aparte de eso. Aparte de eso, creo que probablemente se puede esforzar en hacer las cosas bien, pero las presiones que tiene son superiores a su voluntad. Pero usted me está diciendo que no tiene carácter, es lo que no. Le estoy diciendo que no puedo yo estar en sus zapatos porque nunca he estado, ¿verdad?, en la posición de manejar que me pueden del Estado. Él sí, pero las cosas que antes eran malas, pues siguen siendo malas. Y mañana van a ser malas. Y una lista en él, que antes condenaba y que antes decía que tenían que poner su renuncia, que no podían ser parte del primer poder del Estado, personas mencionadas, y hoy los tienen al lado. Entonces, dígame usted si eso es coherencia o no. Es que la semana pasada un diputado liberal en la
aquí mismo, me dijo que tenía doble discurso. Todo y usted me está diciendo... Prácticamente lo mismo. Es en base a la situación en la que se encuentra su actuación. Es como las olas. Y lo otro es que, y este ya es un criterio personal, no es de mi bancada ni la opinión del Partido Nacional, a veces es infantil. Porque cuando yo... O sea, maduro. Infantil. Lo siento infantil, porque cuando usted es presidente y usted tiene el poder en su mano, usted debe poner orden. Y cuando él tiene la oportunidad de referirse a nosotros, porque también nosotros hemos sido insurrectos, aquí no vamos a decir, nos hemos plantado fuertemente, hemos gritado, hemos llevado carteles, porque no tenemos otra opción. Cuando se nos censura la palabra, tenemos que actuar, porque no es para nosotros, es para el pueblo. Y el pueblo tiene que saber lo que está pasando. Entonces, claro, a él no le gusta eso, le molesta eso, y nos lo ha dicho y nos ha pedido respeto, y estamos esforzándonos, pero si se rompe el orden, tenemos que actuar. Entonces, creo yo que él, cuando tiene la oportunidad de restablecer el orden, sale con... Cuando usted estaba en Arcaída y yo estaba allá abajo, eso no es maduro. Cuando yo le dije, me lastimaron, me faltaron al respeto, venganza. Entonces me dijo, ¿usted sabía que una vez un ministro a mí me atacó y me arrebató un cartel? Porque él llevaba un cartel insultando al presidente, diciendo varias cosas. Un ministro pasó al lado de él y se lo arrebató. Entonces, él justificó la agresión que yo recibí en ese momento, porque a él en algún momento le pasó. Vuelvo y le repito, a él le pasó algo malo. Un ministro le arrebató su cartel y él tiene libertad de expresión. Pero también es malo que una muchacha llegue. Sigamos como avanzando en la entrevista, yo le consulto. Esta semana, el mismo presidente Luis Redondo no ha recibido a Juan Jiménez Mayor. Orden de prioridades. Usted revisa el orden de prioridades, no solo por Luis Redondo. El orden de prioridades del gobierno central. Nosotros tenemos grama que cuesta el doble de lo que costó el Bernabéu. Nosotros tenemos ahorita 1.500 millones para comprar 6 helicópteros. El avión presidencial que se iba a vender ahí está funcionando. El centro gubernamental que se iba a convertir en el mejor hospital de Centroamérica lo están remodelando por el orden de 500 millones. Pero usted va a preguntar. Pero eso último dicen que fue por decreto de los mismos del Congreso Nacional. Y no han derogado todo lo que hemos hecho nosotros. Si para derogar una cuestión del gobierno anterior, eso lo han hecho. Derogar una sede, ley de secretos, y han seguido derogando. Ahorita se aprobó, bueno, si está en discusión, no se ha aprobado la ley de colaboración eficaz. Hablan de derogar y de quitar, pero están haciendo un poco más de lo mismo. ¿Va a apoyar usted la CICI? Estamos apoyando la CICI, pero queremos que la CICI venga a investigarnos a todos, desde el 2006 hasta la fecha, que vean otra cosa. La CICI no viene. No por esta ley que se está aprobando ahorita, o por lo que quiso hacer la honorable diputada Xiomara Hortensia, que presentó reformar el 232. ¿Qué tiene de malo? No tenía nada de malo y no tiene nada que la borne a la avenida de la CICI, porque ni siquiera, según la embajadora de la ONU, dijo que no era una petición de ellos para poder firmar el memorándum de entendimiento. Lo que sí es un requisito es legalizar la junta directiva. Eso sí es un requisito. Y ver lo que pasó con el pacto de impunidad y revocar ese montón de cartas de libertad que le dieron a corruptos confesos, corruptos que, pues, la verdad tienen sentencia firme y que ni siquiera tenían la potestad para ser diputados, y son parte de la junta directiva, con Luis Redondo. Entonces, vamos de golpes de pudor a golpes de pudor. Te dirán, ¿quién está nacionalista porque tiene que estar criticando si ellos en el... Yo puedo criticar, porque yo fui crítica también de mi gobierno. ¿Usted quiere que los corruptos de su partido? Todos. ¿Los agarre la CICI? Es que la CICI no está. No, lo denuncie. Lo denuncie con el Ministerio Público. Investigue, ponga el papel y que vayan a la iglesia. Es que a nosotros ya nos ha pasado. No, pero usted como nacionalista está a favor de eso. Seguro, lo estoy diciendo bien. Y si son amigos, lo mismo siempre pregunto. Es que la amistad es una cosa y su decisión personal de cometer un delito es suya. O sea, usted es mi amigo, pero si usted mata a alguien, ¿yo por qué voy a ir a decir que usted es inocente? Si usted mató a alguien, usted tiene que pagar por su delito, pero yo lo voy a querer mucho porque es mi amigo. Pero no voy a impedir que usted pague.
ni puedo, no soy justicia. Pero el cariño, el aprecio, eso no se pierde. Entonces, lo único que piden ustedes es que se investigue todo el gobierno. Todo incluido el actual, porque ya hemos visto que no está tampoco muy apegado a la ley, ¿verdad? Desde que empezaron. Aunque sea desde el 82. Para mí, que, bueno, desde donde puedan, para mí sería desde el 2006, porque el gobierno de Ricardo Maduro fue un gobierno que creo que la gente podrá opinar igual, se pusieron en orden las finanzas, se le quedó a presidente Zelaya un buen estamento financiero que podía administrar, no hubo casos, se redujo la criminalidad a su mínima expresión también en aquel gobierno, y no hubo en aquel momento, lo digo, que no se hicieron cosas, pero las desconocemos hasta este momento. Los últimos 16 años para son los últimos 20 años, o sea, 20 contando lo que está ahorita, pero el problema es que ellos quieren que solo se investigue el Partido Nacional, solo el Partido Nacional. Entonces, si eso es lo que el pueblo hondureño quiere, entonces que lo pregunten mejor en un plebiscito, si quieren que solo se investigue el Partido Nacional. Yo creo que el pueblo hondureño quiere que se investiguen las cosas, no las personas. Los actos que son de corrupción, el acto, no el nombre de la persona al final, que es alguien que tenga. ¿Y sigues con la idea de las camisas blancas? Mire que la idea de las camisas blancas, mire, para mí ese es un tema importante, porque a mí me dijo, a partir de hoy no soy una demócrata, a partir de hoy te va a interesar la política para hacer que estas cosas no sucedan y que estas cosas sí puedan suceder. Yo respeto la camiseta blanca. La camiseta blanca jamás mató a nadie. Que dicen que son de sangre, llenas de sangre, manchadas. No, señores, yo no maté a nadie. Yo no golpeé a nadie. A mí sí me golpearon, pero yo no maté a nadie. Y yo soy camiseta blanca auténtica y legítima porque a mí nadie me convocó. Me iban escondidas. ¿Hubo golpe de Estado? Sí, desde mi compartido. La diferencia entre un golpe de Estado y lo que sucedió en el 2009 es que las Fuerzas Armadas no se perpetuaron en el poder. Esa es la diferencia. Lo único. Pero lógicamente, así, lo sacaron del país y se lo llevaron. Y luego le perdonaron todos sus pecados. Porque este es otro tema que no lo hemos hablado y casi nadie lo habla. Del acuerdo de San José o el de Cartagena. En donde todos los delitos políticos y no políticos del señor que hoy está gobernando Honduras, don Manuel Zelaya, fueron perdonados. Y gracias a eso, existe Libre, existen los canales que le favorecen, tienen ahora sus representantes y son gobierno. ¿Qué le quiero decir con esto? Que eso no funciona en una dictadura. Pero, ¿no cree que al decir estas cuestiones, usted como mujer, decir que él es el que está mandando, no ofende a su... Dije una mentira. Yo no sé, yo le consulto a usted, usted le entrevistaba. Yo hablo de la verdad, ¿verdad? Hablo con la verdad. O sea, que el que manda el presidente Zelaya, no la presidenta Xiomara. En mi opinión, muy personal, quien toma las decisiones, quien se reúne con los gremios, quien se reúne con campesinos, con maestros, es en el Zelaya. Quien cita a su estructura. Pero es que no es un labor de asesor, ¿no? Yo creo que un asesor es asesorar a la presidenta. Sí, es que como una... Sí, por eso ella lo manda, pienso yo, ¿no? ¿Cómo? Lo desconozco, pero quien toma las decisiones es él. Es más, quien dijo que iba a ir a generar consenso y diálogos para la Corte Suprema de Justicia Congreso Nacional, ¿quién era que iba a llegar? No era de Nacional. Era su asesor. ¿Y con el tema de la Corte, cómo está? Nosotros estamos esperando, y es bien importante, el trabajo de la Junta Administradora. Nosotros, yo sería falsa. Y cualquier compañero sería falso si le dijera, yo quiero votar por Juan, María y Pedro. Pero, okay, no puede, porque si no pasan los filtros. Ya hay 68. Hay 68 que pasaron el examen, ¿verdad? Algunas evaluaciones. Pero de esos 68, a nuestras manos van a llegar 45. ¿Cuál es 45? No sé. Entonces, al tener la 45, ahí sí el abogado tiene el 33% de posibilidades, se podría decir, de entrar. Tiene un tercio, cualquier abogado que... Sí, de posibilidad, sí, y todo va a depender de la idoneidad de cada uno. O está esperando una llamada del Comité Central o de Tomás Zambrano que ellos decidan. Tomás Zambrano pasa con nosotros. Pues yo le consulto. Por eso le digo. ¿Quién decide que ustedes van a tener su cuota de poder? Ya, el presidente Zelaya ya lo dijo. Nosotros vamos a votar por las mejores personas, los 43 diputados. No, ok. El presidente Zelaya ya dijo que iba a ir a negociar con el Partido Nacional. Con todas las bancadas. Con todas las bancadas, y incluir al Partido Nacional, son 43 diputados. Yo no entiendo qué es lo que van a negociar. ¿Cuántos más? ¿Cuántos? Estamos pidiendo absolutamente. ¿Cuántos magistrados a la Corte? Absolutamente. Ni siquiera hasta este momento. No, porque
porque hasta este momento, bueno, aspiraríamos a poder tener 5 magistrados. Aspiraríamos a tener 8 magistrados. No, el tema del 8 es que es peligroso que un partido tenga 8, como fue ahorita. Nosotros tenemos, bueno, el Partido Nacional se supone que tiene 8 magistrados de 15. Es cierto. Y no fue lo que criticaron durante 2 años. No, pero es cierto. Es correcto. Es correcto. ¿Y eso era bueno o era malo? Para mí, malísimo. Ok, entonces yo coincido con usted. Y si era malo antes, porque tiene que ser bueno ahora. Sin embargo, estos van a ser temas que se van a dilucidar en la medida que va avanzando. Pero entonces, todos los partidos políticos deberían de poder tener 2-1. Es que mire, el diálogo y el consenso procede de la siguiente manera, que pasa en mi experiencia. ¿En qué? Ok, que el PSH sea tomado en cuenta, que el Partido Liberal sea tomado en cuenta. A mí me da miedo pensar que no toman en cuenta el PSH en las decisiones importantes. ¿Su mismo presidente? Su mismo presidente, por supuesto, se han quejado. Se han quejado. Si quien denuncia la persecución al interno de espionaje y todo, fue el mismo PSH, no fuimos nosotros. ¿Entiendes? Entonces, yo siento que en el PSH hay personas muy valiosas, como lo hay en todos los partidos. Van a elegir los mejores hombres y mujeres. Sí, señor. Y ahí es donde entra entonces el diálogo. Cuando hay 45 y tenemos que reducir a 15. Bueno, en nuestra opinión, de estos 15, estos son los mejores. En nuestra opinión, a ver cuáles son los suyos. No, los míos son estos. ¿Encontramos alguno que lo compartamos? Sí, ok, ese ya tiene el consenso, ese ya es magistrado. ¿Me explico? Y así es como se generan los consensos y los diálogos. ¿Qué aspiramos nosotros? Que sea transparente, que no haya camiones. Aseguran que en el 2006 al 2009 eran camiones los que pasaban cuando se iba a ir a la corte o cuando se iban a decidir ciertos temas. Esperamos que eso no pase, y si pasa, lo vamos a denunciar. Si pasa, yo lo voy a denunciar, a usted lo voy a denunciar. ¿Y lo de los helicópteros, cómo lo ven? Orden de prioridades. Usted revise el orden de prioridades del gobierno central y se va a dar cuenta que estamos en la ruta correcta. Y los helicópteros, puede ser que van a fortalecer la defensa. ¿Con quién estamos en guerra? Que yo no me he dado cuenta. Porque tal vez es que hay una guerra y no sé. No, pues yo digo por el narcotráfico. O sea, yo... A menos que sea para transportar drogas. No, sino para incautar, para llegar. Esa es la excusa de la defensa personal. Bueno, la justificación. Bueno, yo no creo que sea eso la prioridad en el pueblo hondureño. Creo que necesitamos recuperar nuestro día de clase. Creo que necesitamos medicinas en los hospitales, que se le pague al personal médico urgente, porque si no entienden al pueblo hondureño, entonces el pueblo hondureño se va a morir, y estamos hablando de vidas. Y por otro lado, el tema de la seguridad ciudadana, porque eliminaron la antimaras y pandillas. ¿Por qué Fusina no está funcionando? ¿Qué está haciendo mal? Tres cosas que usted me diga. Seguridad, salud. Para mí que son esas dos, seguridad y salud. ¿Solo dos? Salud y seguridad. En primera instancia, salud, y luego seguridad. ¿Educación no lo incluye? Educación, debemos de luchar por volver. ¿Pero qué van a decir? Tenemos 16.000 escuelas, pero tienen el presupuesto más alto de la historia de este país, y lo ejecutaron en un 20%. Entonces, no era falta de dinero, no era que no había dinero. ¿Se debe descentralizar el presupuesto para las alcaldías? Esos son temas que... ¿Usted estuvo en la alcaldía? Por eso lo... En mi opinión, sí. Pero eso depende de la voluntad política y hacia dónde quieren llevarlo el gobierno al país. Dijo, no depende de eso. Dijo Marlon Mara que eso más bien le genera más inversión pública. Totalmente. Y es el municipio como tal que conoce las necesidades primarias de cada lugar. El gobierno tiene un esquema general de lo que acontece, pero usted en su casa usted sabe qué es lo que está pasando. Entonces ahí es donde como ciudades le apostamos a que fortalezcan a las alcaldías para poder dar esa primera respuesta inmediata a la ciudadanía. Que si el gobierno central no puede invertir en las 16.000 escuelas, pase el dinero y verifique, supervise, audite, y que el pueblo mismo diga si se está poniendo el dinero donde se debe poner, y no se están tomando decisiones equivocadas o desviando los fondos. ¿Cuál sería la recomendación para la presidenta Xiomara Castro? Revisar el orden de prioridades, involucrarse más en la toma de decisiones, que el pueblo sienta que quien está haciendo las cosas para bien o para mal es ella, porque es a quien el pueblo eligió bajo la sombrilla de una alianza. Este es otro tema. Aquí lo que puedo yo destacar del gobierno actual es una mentira desde hace muchos años siendo campaña, y lo puedo comprobar con los tweets de la señora presidente cuando era candidata.
cuando se refería a por qué comprar un buque de guerra, por qué comprar un avión presidencial, que eso no nos daba niños en la escuela y no nos daba medicina. ¿Y usted también estaba de acuerdo en eso? Cuando lo... ¿Para qué comprar un buque de guerra? Bueno, honestamente, tenía como contrarrestar, porque dejamos de ser el partido más, el país más violento del mundo. Y las dos ciudades más violentas del mundo dejaron de serlo. Entonces, había, bueno, hemos fortalecido esto, esto y esto, y ahora necesitamos este buque para tenerlo, porque yo la verdad, guerra no veo, pero hay otro tema que no se está tocando, y el tema de la soberanía por el lado del Golfo de Fonseca, que el Congreso Nacional tenía que ratificar hoy el acuerdo que se firmó el año pasado con Nicaragua, y no lo hemos tocado y ya va a terminar el año. Y es un tema de soberanía. ¿Dónde está el interés por la soberanía del pueblo entonces? ¿Por qué no sellamos de una vez ese tratado que se firmó con el presidente de Nicaragua? ¿Qué es lo que está pasando después de eso? ¿Por qué no solo tenemos que ratificarlo en esta legislatura? Y ni siquiera se ha tocado el tema. Entonces, la coherencia entre lo que usted ofrece en campaña y lo que usted hace como gobierno, antes pasaba desapercibido, pero en redes sociales, por el récord de cada una de las cosas que usted ofrece, que usted dice. Y esto que yo estoy diciendo acá, dentro de 5 años me van a decir, mira, te lo digo en el espectador. Entonces, esa coherencia es la que debemos cuidar los políticos. Eso es lo que nos da. ¿Hay Partido Nacional para rato? El Partido Nacional va a volver al poder en las próximas elecciones. ¿Con cuántos votos? El mínimo que nosotros podemos permitir es 1.200.000, que ningún otro partido de manera independiente los tiene. Recuerden que el que ganó fue una alianza. Una alianza fuerte, porque era el Partido Libre, que tenía una estructura que le permitía competir, porque es un partido con experiencia, que aunque sea nuevo, entre comillas, viene del Partido Liberal, que es un partido histórico de nuestro país, y se suma con una figura como la de Salvador Narrala, que no tenía la estructura, pero tenía la iniciativa de voto de la ciudadanía, por su carisma y por su personalidad. No sé si eso se mantenga en este momento. ¿Tiene candidato? Sí. Papi a la orden, hasta este momento, es la persona que más las bases menciona. Porque lo que se ha dado, y no solo en el partido, sino en gente que mejor hubiera votado por Papi. Entonces, eso permite que vayamos identificando liderazgos que nos permitan salir a flote. Pero el Partido Nacional, para empezar, para poder yo decirle a usted que vamos a ganar las elecciones, en las próximas elecciones, es porque estamos unidos como partido. Porque a pesar de las campañas de desprestigio, el nacionalista se sigue sintiendo orgulloso de las cosas buenas que hemos hecho. El 9-11. ¿Qué dice la gente cuando sucede un altercado en la calle? ¿Por qué no le dan seguimiento con las cámaras del 9-11? Eso es lo que la gente dice. Y yo creo el 9-11. No va a sonar. Es decir, las cosas buenas, cuando usted las vive, en el municipio de Choloma, no había luz eléctrica. En el 40% de los municipios, 60%, lo llevó el Partido Nacional a la energía eléctrica. Primer pavimento, Partido Nacional. Primer bombero, teníamos bomberos, Partido Nacional. Centro Nacional, Partido Nacional, tenemos como nosotros seguir construyendo en función de las cosas buenas y las cosas malas no nos van a definir como partido. Porque las cosas malas las cometieron individuos, no el Partido Nacional. ¿Y usted iría al Congreso Nacional o a la alcaldía de Choloma? No sé, no tengo todavía una aspiración. Mi aspiración es ahorita servir al pueblo. A ver, donde quisiera servir mejor, quizás sería la alcaldía, por lo que permite el presupuesto de Choloma de 530, más de 530 millones de lempiras. Es un presupuesto robusto, es un presupuesto que puede transformar una ciudad en 4 años, que no lo vimos, decimos, pero lo permite el presupuesto. Hay que tener voluntad y hay que tener conocimiento. Entonces, yo me preparé en mi vida académicamente, profesionalmente, trabajé en una empresa privada y yo me sentía capaz de poderle cambiar la cara al municipio. Pero no lo logré. Y desde la diputación pude hacer pequeños cambios. Porque esto se trata de servir a la gente. Si nosotros no le servimos a la gente no nos va a dar el voto. Entonces me preguntó por qué yo lo logré y otros compañeros no. Por eso. Y porque siempre digo la verdad. ¿Qué antiguo es eso? ¿Quién fue el peor de todos en San Pedro? Fíjense que mis compañeros todos son buenas personas. No, los que quedaron fuera. Todos buenas personas. Es que en política no es para pelear, es para crecer, es para pero ser. Pero no dijo que usted había inflado voto. Sí, pueden decir lo que quieran. Yo nunca he estado en un... Bueno, sí estuve en 2 ocasiones, mis primeras veces, a los 18 y 20 y pico de años, en una mesa electoral. Pero tengo más de 10 años de no estar en una mesa. ¿Cómo influye un voto? Con sus dirigentes.
Puede ser, ¿por qué no van a las instancias legales? Si todas las urnas que me presentaron, y se abrieron más de 200 urnas, que supuestamente eran para afectarme, al abrirlas más bien encontraron más votos míos. ¿Le salió mejor? Y dejaron de contar mejor, porque ¿para qué? ¿Es la única diputada del Partido Nacional? Única mujer, sí, del Departamento de Política. ¿Están siendo tomadas en cuenta ahí en la bancada? Sí, yo soy la secretaria de la bancada. ¿Qué se espera de usted para los años que restan en el Congreso Nacional? El mensaje para toda la gente de Cortés. Lo que pueden esperar es que siempre vamos a valorar los escenarios y vamos a tratar de tomar la decisión en función de los beneficios, del beneficio del pueblo chileno, de los sagrados intereses de nuestros departamentos. Que nunca he votado en contra de del tablón de la represa, jamás. Eso lo dijo el señor Luis Redondo. Y es falso, y lo digo categóricamente, es falso lo que se votó en contra, fue de la dispensa de debates de un préstamo de $2,000 millones, que no se puede aprobar en la primera, que era para afectar las reservas de Banco Central, nuestros ahorros de compra son bienes. O sea, nunca en el decreto decía, vamos a construir con esta plata la represa del tablón. Nunca sucedió, nunca se dijo. Se dijo después de que votamos en contra para hacernos la campaña de intimidación, porque no estoy de acuerdo con lo que se hizo y cómo se hizo, pero aquí estamos dando la cara siempre, y lo hemos aclarado, hicimos videos, porque sí es importante, porque los problemas que nos causan el agua que baja de Occidente, los ríos Ulúa y Chamelecón, son devastadores y hacen que la gente pierda hasta la esperanza. Porque cuando usted reconstruye por tercera ocasión su casita y vuelve a empezar de cero y al año siguiente le vuelve a llevar a la casa el agua, eso es doloroso, triplemente doloroso. Me explico, los niños que ven eso, la gente que tiene sus animalitos y que se los tienen que llevar a veces en la espalda, su cerdito, para poder tener aunque sea con qué empezar, eso es doloroso. Eso es lo que vivimos nosotros y eso pasa cada vez que llueve a cántaros. Entonces, ¿cómo voy a votar en contra de algo? Entonces, personas que conozco, que estimo, que aprecio, perdido casi, casi hasta la vida. No, eso es grosería. Decir eso de cualquier diputado, de cualquier partido, es irresponsable. En una sola palabra, contésteme. A ver. Xiomara Castro. Es la presidenta. Luis Redondo. Ilegal, presidente. Nueva Corte Suprema de Justicia. Necesaria para el país. Partido Nacional. Siempre presente, firme y adelante. ¿La familia? Todo. La familia del todo. Sin familia no tengo nada. ¿Soloma? Mi casa. Es lo más bello. Diputada del Partido Nacional, Leda García Pagano. Sí, señor. Bueno, espectadores, espero les haya gustado la entrevista de su diario digital El Espectador HN, en alianza con Cubo TV y Cubo Radio en la 106.9 FM. Gracias por acompañarnos. Estamos siempre a la orden y le deseamos una excelente semana. Hasta pronto.